siempre en la disposición de colaborar y buscar acuerdos. Evitaría muchos problemas en estos momentos si todas las comunidades autónomas tuviesen una comisión como esta. Es un anticipo y un signo de futuro. Yo digo que agradezco el que se haya firmado este acuerdo, se haya publicado, porque son mis últimos días aquí en Valencia y le dejo un buen legado a mi sucesor, don Enrique Benavent, que también es valenciano y viene también de una diócesis con territorio valenciano. No buscamos medidas extrañas, sentido común y responsabilidad. Para mí ha sido un regalo, pues eso lo digo todo. Porque dejo también a mi sucesor el camino trillado y ya abierto para llegar a acuerdos concretos y puntuales que haya que llegar en su momento concreto. Nosotros queremos profundizar en la cooperación y en la colaboración, porque al final, como decía el cardenal, todos tenemos un objetivo que es el bien común. Y en estos ámbitos creo que hay muchas posibilidades de acelerar y acrecentar la cooperación y la colaboración. Y de eso se trata. Lo vamos a hacer a través de las distintas comisiones y cuando haya puntos en los que haya divergencia de opiniones, pues intentar solucionarlos. Porque de lo que se trata es de afianzar un diálogo que siempre da buenos resultados. Yo también quiero aprovechar este momento para agradecer al cardenal el trabajo que ha venido haciendo como arzobispo, el trabajo y la voluntad de cooperación, la voluntad de acuerdo a través del diálogo y desde el respeto. El respeto es la base de la convivencia. Y sí que quiero decirle, cardenal, que siempre, de alguna manera, este legado nos va a abrir nuevas puertas, nuevos horizontes y siempre pues, tendremos el reconocimiento hacia su persona y hacia su voluntad. Muchas gracias.